Bienvenidos al programa Esto es Particular. Hoy les venimos a presentar el tema de la revista escolar. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Vanessa. Mi nombre es Diana. Mi nombre es Yeshua. Mi nombre es Emilio. Bueno, nuestra escuela, que es el Colegio Vasconcelos, nosotros como plantel secundaria trabajamos lo que es la revista escolar, que está conformada por la portada, que es esta. También hicimos la editorial, que es esta. Y dentro de ella también están los artículos que están basados en las actividades que hacemos en nuestra escuela, como convivios, salidas y feria de ciencias. Otras actividades son las elecciones. Esto se realiza en el mes de agosto, los cuales se conforman por plantillas o partidos que se eligen entre la sociedad de alumnos. Cada uno tiene sus propuestas y las da a conocer a los estudiantes. Cada salón hace su equipo y después hacen su nombre y después pasan a cada otro de los salones a dar sus propuestas. Después también tenemos un debate donde explicamos a tanto a alumnos como profesores lo que son las propuestas y posteriormente de eso ya son las elecciones y ya después dan el ganador. También tenemos clases como la clase de español que le imparte nuestra profesora Evangelina Jiménez de León. También tenemos la clase de física, tenemos inglés, tenemos la clase de orientación. Tenemos también la clase de artes plásticas. Igualmente tenemos educación física. Llevamos matemáticas. Y también llevamos varios clubs, que dentro de esos clubs entran lo que es la educación financiera, la educación socioemocional y la educación... plática en inglés. Llevamos un club que se llama plática en inglés. También dentro de nuestros horarios, dentro de nuestras clases, se van haciendo varias actividades dentro de cada clase. Por ejemplo, una de estas actividades sería la Feria de Ciencias, que se hace cada año el último día del mes de enero, o los últimos días del mes de enero. Esta se lleva a cabo cada año y a esta están invitados todos en particular. Yo voy a hablar sobre los convivios y las visitas que hemos hecho. Nosotros hemos hecho varios convivios cada año. Por ejemplo, el primero, que fue el 15 de septiembre, nosotros hicimos nuestras propias comidas que son típicas de aquí de México. Y todos vinimos con una representación de México. Y nosotros también en Día de Muertos tenemos la tradición de disfrazarnos. Nosotros en la escuela nos pintamos de una calavera, también hacemos nuestras propias comidas y, por ejemplo, en el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, nosotros vamos a la Marquesa, ya que ahí podemos convivir libremente y luego ahí hay un campo abierto y podemos jugar fútbol, hacer lo que sea. También nosotros nos podemos ir a comer, hacer actividades que hay en la Marquesa. Por ejemplo, en unas salidas que hemos hecho ha sido ir a la Plaza de Santa Fe, que nos enseñaron a programar varias aplicaciones. Hemos salido, por ejemplo, al Bosque de Chapultepec, que hemos visto las leyes del movimiento. Luego, yo voy a hablar específicamente de la asignatura de artes plásticas, ya que esta nos ha ayudado bastante, por ejemplo, a lo de lo electoral, para escoger el voto. Nos ha ayudado a, por ejemplo, hacer nuestro propio logo, y también en esto también nos ayuda a expresar. Por ejemplo, este es un dibujo de mi compañera Paola, que es de segundo grado. También tenemos varios buenos dibujantes como Alondra Díaz Calderón. Y pues desde mi punto de vista esto es muy importante, ya que algunas personas pueden expresar sus sentimientos en este tipo de obras. También debido a los sismos que sucedieron el año pasado, empezamos a hacer prácticas de evacuación, de simulacros, y también en la clase de ciencias que la da la maestra Andrea Navarro Lira,
Ella nos ha puesto videos de protección civil, de qué hacer antes, durante y después de un sismo. Esto nos ha ayudado a estar más preparados para ante un sismo tener mejores posibilidades de evacuar y no sufrir daños. Una de otras actividades es también que cada materia o cada profesor que elabora sus clases tiene ciertas dinámicas, como por ejemplo, no sé, una activación física después de una explicación. También tenemos nuestros, nuestros talleres, como por ejemplo en la clase de educación física, nosotros nos activamos físicamente, pero también tenemos actividades para activarnos mentalmente, como para empezar bien el día, que hasta el momento la llevamos en la materia de español, la materia de ciencias, la materia de matemáticas. También nuestra escuela organiza eventos como son el torneo de baile y el torneo de fútbol, que también estos se organizan cada año. Y nuestro plantel está, la planilla que ganó este año está proponiendo también hacer un torneo donde el ganador vaya a recibir un trofeo. Nosotros en los sismos siempre estaremos preparados, como dijeron, nos han puesto videos y nosotros cada simulacro, no importa en el salón que estemos, o sea, siempre hay que replegarse, sabiendo en cada salón qué hay que hacer, evacuar, replegarse, y siempre hay que tener una preparación y qué hacer antes, durante y después de un sismo. Gracias a la clase de educación financiera, nosotros hicimos una feria donde nosotros mismos inventábamos un producto innovador. E hicimos en el patio de la escuela, vendimos este tipo de productos hacia los niños de primaria. Entonces así ya sabemos qué es lo que más le va a gustar a la gente en estos productos. Esa feria la realizamos el año pasado cuando nosotros estábamos en segundo y se llamó la Feria del Emprendedor. Y ahí nos enseñaron todo lo que había que saber sobre educación financiera. La organizamos a finales de año. Esta conllevaba cada producto de cada equipo, el producto que más como que ganancias innovara o ganancias tuvieran. Era el que más resaltaba entre sí, ya que cada producto tenía su propio propósito, por así decirlo. Sí, tenía su propio propósito porque al principio para organizar esto, nosotros hicimos unas encuestas, y se las dimos a los niños. En esas encuestas les preguntábamos qué les gustaría que hubiera, qué le hace falta, si les gusta cómo están teniendo su salón, sus actividades, y en esa encuesta nos basamos para saber qué hacer, y porque los que ponían, bueno, pues en mi salón faltan, no sé, plumas porque se pierden o se caen, lo que empezamos a vender fueron plumas, y así nosotros nos basamos en la opinión de los demás para saber qué podíamos vender, con el fin de que fuera innovador. Esto tiene un aprendizaje, ya que si nosotros queremos ser unos grandes emprendedores y tenemos el sueño de tener mucho dinero, ¿no? Nosotros ya de grandes sabemos qué hacer, ¿no? Y esto tiene un aprendizaje. Nos deja un aprendizaje. Bueno, en esta revista incluimos una sección aparte donde varios compañeros mandaban mensajes de apoyo hacia las personas que están afectadas por el sismo y pusieron varios mensajes con buenas intenciones, mandando apoyo porque hasta el momento hay personas que sufrieron el sismo del año pasado que aún no han sido totalmente ayudadas. Pusieron varias de apoyo. Otro es que también, como recordamos, hay personas que muchos nos informan sobre una protección civil adecuada.
También en nuestro, bueno, en nuestra revista escolar incluimos lo que son programas de entretenimiento para que pues la gente se pueda entretener con estas cosas. Son, por ejemplo, dibujos de Encuentra Dónde Está, juegos de manos, o también están los sudokus o sopas de letras que nuestros compañeros hicieron favor de realizar. Aquí cada compañero o alumno dio su opinión sobre los convivios en la escuela, las salidas que se han hecho. Podemos observar que algunos de nuestros compañeros hicieron tiras cómicas, aunque pues algunas no están tan graciosas, pero bueno. Y pues por ejemplo esta lista, esta. También queremos invitarlos por si gustan ir. En el transcurso de año nosotros realizamos lo que es una feria de lectura. En la feria de lectura nosotros tratamos de despertar el interés por la lectura hacia nuestros demás compañeros para que aprendan que la lectura no solo es aburrida, que se pueden divertir con ella haciendo actividades y manualidades. Ya sea tanto, no solamente un conocimiento, sino también hacerla como que más dinámica o más divertida, ya sea caracterizándonos de un personaje en sí, de una historia, para niños. Y obviamente para hacer esta feria de lectura tiene que haber, tiene que ser atractiva, sea un cómic, un libro, una historia cómica, lo que sea, tiene que ser atractiva, ¿no? Para que también, aunque sea un cómic, tengas el interés de leer. Pues con mucho gusto yo les agradezco a los alumnos que vienen a representar a sus compañeros, porque ellos se dieron a la tarea de integrar esta revista, hicieron su portada, nuestro diseñador, a Emilio, no le hemos entrevistado, pero Emilio es un alumno al que le gusta mucho dibujar, el de naturaleza, tiene una historia personal que quizá ahorita nos quiera comentar algunas cosas. Entonces, él junto con otro compañero idearon esta portada y como estamos ya hablando de publicidad y de toda la temática que ella incluye, ellos decidieron llamarle a la revista escolar Inscríbete. Mírate significa todos incluidos, todos atentos, porque nuestra escuela es inclusiva totalmente, entre otras muchas cosas que tiene. Le damos mucho las gracias al profesor Rolando Lozada Roldán, director del colegio, que siempre nos invita a que participemos activamente de todo lo que se hace en ella. Todos estamos incluidos. Como los muchachos acaban de narrar, Protección Civil tiene ya mucho tiempo que es un tema constante en el colegio, pero en esta ocasión, con respecto a los simulacros, pues se le ha dado mayor relevancia. Y ellos quisieron incluirlo también en la revista, de hecho tienen algunas imágenes relacionadas con ello. Entonces, Emilio, ¿qué te parece si nos platicas acerca de cuándo surge en ti esa necesidad de expresarte plásticamente? Pues yo realmente estuve pues ya ligado a esto desde pequeño, ya que mi papá pues también practicaba este tipo de arte, si se podría decir, pero ya que como tenía algunos problemas familiares, él tuvo que dedicarse a trabajar todos los días, entonces fue dejando este talento de lado. Entonces, pues por alguna razón yo desde pequeño tuve esa cierta necesidad de estar dibujando, así que pues estuve puliendo esto de dibujar desde, por ejemplo, tercero de kinder, desde que me gustaban los Power Rangers, quise siempre dibujarlos y siempre me gustaban sus cascos y desde ahí pues siempre quise dibujar.
Ya pues después aprendí la técnica de colores, de sombras, de luces, gracias a algunas plataformas de internet, como por ejemplo YouTube o por mí mismo. En la escuela tienes artes plásticas. ¿De qué forma te respalda artes plásticas a ese talento natural que tú tienes? Me respalda ciertamente por la técnica de colores o, por ejemplo, las proporciones que, por ejemplo, tú sabes colorear muy bien, pero si no le das el cierto tamaño adecuado a, por ejemplo, a una figura de una persona, no te va a quedar correctamente o como se debe. De manera particular, yo te digo que, y tú sabes que tengo en mi salón un dibujo que tú hiciste. Y creo que por ser un arte, la pintura, hay algo que está más allá del color, las sombras y todo eso. ¿Qué es lo que debe expresar una persona en una pintura? Lo que debe expresar una persona en una pintura tendría que ser, por ejemplo, los sentimientos. Por ejemplo, si dibujas algo, no sé, muy oscuro, si refleja un poco de tu personalidad, que a veces eres un poco triste, o por ejemplo, si le pones mucho color así que te impresione, eres una persona que es muy feliz, que siempre está al tanto de otras personas. Entonces, pues el sentimiento es realmente es una forma de transferir el sentimiento hacia un arte o hacia una pintura. La revista escolar que nosotros tenemos aquí tiene hojas de colores. ¿Tiene importancia, tiene relevancia, tener imágenes? Sí tiene relevancia, porque el cierto punto de nada más poner, por ejemplo, color a una hoja hace que sea más llamativo, que las personas quieran leer este tipo de cosas porque les llama la atención el color. Muy bien. Esperamos nosotros que tu vida sea exitosa y que pues que trabajemos todos los días, porque todos tenemos que trabajar todos los días, pero que no dejes nunca, nunca el talento que tú tienes. Ahora Yeshua nos va a platicar algo más acerca de lo que es su estancia en el Colegio Vasconcelos. ¿Desde cuándo estás en el Colegio Vasconcelos, Yeshua? Yo estoy desde el kinder, desde primero de kinder y ahorita hasta tercero de secundaria. Y pues como ahorita ya me voy a la prepa, pues hay que cerrar bien este curso, ¿no? Tener buenas calificaciones. Y algo que también me dijeron, que para ir a la prepa, no solo tienes que tener buenas calificaciones, de que estés todo bien bonito, que siempre te tienes que quedarte con ese aprendizaje, no solo por las calificaciones ya vas a ser el mejor en la escuela. ¿Qué se requiere? ¿Qué más se requiere para estar en un nivel medio superior? ¿Cómo te prepara la secundaria? ¿Cómo te prepara el Colegio Vasconcelos para que tú en el nivel medio superior puedas estar mejor? Pues ahorita todos los maestros nos están preparando para hacer el examen. Todos nos dan consejos sobre qué hacer. Unos están tomando cursos para alcanzar un puntaje bien para quedarse en su primera opción. En el colegio sientes que tienes elementos. Tú conoces personas que no han ido a cursos y sin embargo se han quedado. Sí. ¿Es cierto? Sí, sí me han platicado. ¿Quiere decir eso entonces? Sí, me han platicado que no tomando curso tuvieron casi todo el mayor puntaje y se quedaron en su primera opción. La verdad es que voy a tomar curso porque como me siento un poco nervioso, pues tengo miedo, ¿no? De no quedarme. Bueno, miedo tenemos de todo, hasta de venir al BISU. Es una persona, es un rayo en la escuela, sube y baja, corre, es muy sonriente, como lo ven, es un gran presentador. Él siempre dice una ceremonia, él dice yo quiero ser el maestro de ceremonias ahorita. Está tranquilo, serio, relajado, etc. ¿No? Platícanos al BISU, ¿cómo te sientes en el Colegio Vasconcelos? ¿El hecho de tener una revista te puede servir de algo, les puede servir a los demás? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener este material? Pues este material nos sirve para saber cómo es el colegio, ¿no? Yo me siento bien en la escuela porque al igual que mi compañero Yeshua, yo he estado aquí desde el kinder y toda la primaria y lo que llevo la secundaria también le he estado teniendo aquí. Yo me siento bien porque pues no hay bullying, no hay discriminación, nos tratan por igual, entonces yo siento que es un buen lugar para convivir. También aquí he conocido a todos mis amigos y esta revista más que nada tiene, pues habla de la escuela, nos habla cómo
nosotros tomamos, llevamos a cabo las actividades que hacemos, porque todas estas actividades, como ya se ha mencionado, tienen un fin educativo. No solo es, ay, sí, voy a una actividad, ya me divertí, ya no estudié. No, o sea, sí son divertidas las actividades, pero tienen su fin educativo. Como visitas a museos, pues es entretenido lo que ves, pero aprendes, porque ese fin es el que tienen las actividades. Muy bien, muchas gracias. Ya más o menos, como que ya empieza a hablar al nivel, ¿no?, de lo que él está acostumbrado. Fernandita, platícanos de tus clases, alguna actividad favorita que has tenido, por qué te gustan esas actividades y por qué se integraron a la revista escolar. Las clases tienen cada uno su propósito. Mi clase favorita es artes. ¿Por qué? Porque no solamente te enseña la profundidad, los colores, la luz que debe llevar un dibujo, sino también dinámicas para hacerlo resaltar más. Aparte de que no solamente, como dijo mi compañero Emilio, no se trata de hacerlo y ya, así como al aventón, ¿no? Otra cosa es ponerle un sentimiento en sí, ya sea a un dibujo o también otra cosa es escribir. Escribir no solamente te permite expresar tus ideas o reflejar lo que sientes en sí. Muy bien. Diana, ¿algo que quieras agregar acerca de la revista, acerca de tus clases, del propio colegio, de tus maestros, de tus compañeros? Pues yo lo que quisiera agregar de la revista es que no solo nosotros contribuimos para hacer esta maravillosa revista, sino que todos mis compañeros del área secundaria contribuyeron para hacer esta revista. Fue un muy gran esfuerzo que hicimos todos para poder hacerla, para poder llevarla a cabo, pero al fin realizamos este maravilloso trabajo que, como todos pueden ver, tiene imágenes, tiene actividades, tiene lo que hacemos en el colegio, y esto es realmente lo que hacemos todos los días en el colegio. Todos los días tratamos de hacer algo por nuestra comunidad, todos los días aprendemos algo nuevo. No solo es una actividad que se debe de estampar en papel, nosotros nos llevamos una enseñanza de todo esto. Todos mis compañeros ahorita ya hablaron de un área, de cierta área específica que a lo mejor no se haya podido tocar en esta revista, pero de cierta manera todos contribuimos, y pues es algo que se le admira a la escuela. Nuestra escuela también es conocida por tener mucha creatividad en ese sentido. Nuestras clases no son aburridas, los profesores siempre los tratan de hacer lo más dinámicas posibles. Por ejemplo, en la clase de matemáticas nosotros no nos aburrimos. El profesor de matemáticas hace sus clases dinámicas, así como la Miss Español. También hace sus clases dinámicas porque nos pone ejercicios y nos pone a realizar ciertas actividades que a nosotros nos desestresan y nos ayudan a aprender al mismo tiempo. En general, todas nuestras asignaturas hacen algo para que nosotros aprendamos. Y lo que ellos quieren realmente es que nosotros nos llevemos algo de conocimiento para la vida, no simplemente para el estudio. Pues todo esto que a lo cual se refiere Diana, todos sabemos que somos un gran equipo. Están primero nuestras autoridades, ahora nos acompaña el maestro subdirector, el maestro Pastrana, pero también, en primer lugar, como decíamos, nuestro director general, que es el maestro Rolando Lozada, Roldán, el maestro subdirector, el maestro Fernando Pastrana, y pues todos los maestros, y en este trabajo conjunto no sería posible lo que hemos hecho. Le damos las gracias a todos por este empeño, por ese trabajo, a los demás alumnos que participaron para que esto fuera posible, pues también porque aquí reflejamos de alguna manera la acción que están realizando los maestros con ustedes. Ustedes son el corazón de nuestra escuela. Los alumnos son el corazón de la escuela. Si nosotros tuviéramos un edificio hermoso, todas las instalaciones, equipos, pero no tuviéramos alumnos, no tendríamos nada. La escuela son los alumnos. Y muchas gracias por ello. Yo les doy a ustedes un gran aplauso y les agradezco mucho. La señorita de aquí de Televisión Educativa les va a hacer del programa. Esto es particular. Les va a hacer unas preguntas. Chicos, yo quería participar con ustedes, pero lo hicieron muy bien ustedes solitos con la profesora. Entonces, al principio estaban súper nerviosos, pero creo que ya se relajaron, ¿verdad? Sí, ya. Les quitó el nervio con la profesora también. Y muy bien, nos queda muy claro que en el Colegio Vasconcelos les enseñan muy bien, están muy preparados los chicos
Y nos da mucho gusto aquí en DGSTV que hayan venido con nosotros a participar. Y esperemos que ya están en tercer grado, ¿verdad? Sí, sí. Esperemos que a lo largo del ciclo escolar pues puedan venir otra vez. ¿Les gustó? Sí. ¿Se sienten más tranquilos? Sí. Ya más relajados. Muy bien, chicos. Antes de terminar el programa, porque ya vamos a terminar el programa y pueden mandar sus saludos ahorita, les quiero, por favor, recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales. Es DGSTV en Facebook, DGSTV en Instagram. Van a poder ver las fotos de los del Colegio Vasconcelos ya el día de mañana y también su programa para que lo estén checando en YouTube. Ahorita les vamos a dar una tarjetita para que puedan checar todas las redes sociales, ¿vale? Ok, sí. Entonces, ¿quién quiere empezar a despedirse? A mandar sus saludos. Yo. Bueno, pues agradecemos al programa por habernos invitado y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis amigos y compañeros de la escuela y a todos los profesores. Yo quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos, al igual que a mis compañeros. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y también le quiero mandar en lo personal un saludo más cercano hacia mis tres mejores amigos dentro del plantel, que son Valeria, Melissa y David, y también en general un saludo a todos mis compañeros de clase. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia y a los compañeros de mi escuela, que uno de los de mis mejores amigos que los considero son Samuel, David y Emilio. Bueno, yo también quiero mandarle saludos pues a mi familia y pues específicamente más a Samuel, David, Juan, Melissa y Valeria. Y por supuesto a la profesora. Muchas gracias. Pues yo le envío un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros de la escuela, les agradezco mucho por lo que hacemos en la escuela para que los muchachos cada vez sean mejores estudiantes y de manera particular a toda mi familia. Un abrazo para todos, porque todos somos lo que estamos aquí siendo gracias a nuestras familias y también a nuestras escuelas. Y en este caso particular, el Colegio Vasconcelos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Esto fue el Colegio Vasconcelos. Si no me puedo ir antes, dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, chicos. Esperamos su visita pronto y no olviden de ver su programa. Hasta la próxima. Bye. Despídense. Bye. Adiós.